enterado de lo de la carne. ¿Qué pasa con las salchichas? Hoy no se habla de otra cosa. Digo que si es malo comerlas o no. Indignación entre los carniceros de toda España por el informe de la OMS. Nos va a influir negativamente porque siempre hay gente que se lo cree. No tiene nada que ver con que sea la carne, ni la verdura, ni el pescado. Cuando hacen una noticia de estas que sea un poquito veraz y que esté contrastada bien y que no jueguen con el trabajo de la gente. Muchos fabricantes de carne aseguran que no es la primera crisis que atraviesa el sector y que incluso a algunos les beneficia porque el cliente se fija más en lo que compra. Es muy importante que el consumidor apueste por productos de calidad y es muy importante que el consumidor apueste por productos certificados. Quizá más preocupación en las charcuterías y entre los productores de jamón. Temen pérdidas millonarias. ¿Qué son elaborados cárnicos? ¿Estamos hablando de jamones de larga curación o estamos hablando de bacon o de hamburguesa? Los consumidores, sin embargo, están divididos. ¿Carne de buey? Algunos esta mañana han hecho los mismos pedidos. Salchichas, morcillo. Y además aseguran que no van a cambiar sus hábitos. Yo voy a seguir comiendo lo mismo. Si me tengo que comer un chuletón, me como un chuletón. Y si me tengo que comer un jamón, me como un jamón. Voy a comer igual. Otros, en cambio, con más miedo, van a reducir su consumo. Pero menos carnes a la brasa, más fastidiado ya con el bacon que me gustaba mucho. Y el embutido, pues procuraremos comer menos también. En España, la patronal cárnica da trabajo a 80.000 personas. Por ello, ya han contratado a científicos para desmentir el estudio de la OMS.